¿Vale? Yo no quiero ni titular ni nada. Nueva partida. No me des instrucciones. Vuelvo. 2 millones, por favor. Esto al 100. Pánico inicial, si está bien. Sí, sí, sí. Acá no toqué nada, ¿no? Vale. Entonces, nada, vamos a poner acá. Así se. Vale. El enemigo tenía vida. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo si tenía vida. El enemigo, no me acuerdo si tenía vida en el original. Creo que no. Pero no lo recuerdo. The year is 2000. Sí, empezás con el Ski Ranger. Ski Ranger, Interceptor. Manta. Manta no. Sí, ¿era Manta? Light. Ay, la otra nave era Light, no sé qué. No, Manta era el del 2, perdón. Harvester. Escape, flaco. Coloca la base, gracias. Ajá, en fin. Vale. Vale. Esto es norte, sur. Norte, sur. Y África y Europa. Vale. Asia lo divide en dos partes, ¿eh? Y esto lo divide en dos partes también. Ah, bueno. Bastante bien de geografía. Lo sabemos, ¿eh? ¿Eh? Hay dos Américas, ¿eh? América del Norte y después tenemos una América así generalizada. Vale. Esto es el radar. El alcance del radar. Entonces, el radar tiene que agarrar lo mayor posible, ¿vale? Que sería esto acá. ¿Vale? Hay que agarrar lo mayor posible. Ahí está. XCOM. Obviamente. XCOM 1. No sé si podré poner... construir una nueva base. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! Lighting, ahí está, gracias. Lighting. Y después el Ski Ranger es reemplazado por el Launcher. Bien. Está bueno porque me dejan poner más de una base como corresponde. Acepto el informe. Asignar. Sí, vamos para allá. Explícame cómo hacer mi trabajo. Faltaría más. Investigación. Iniciar investigación. Vehículo combate. Desarrollo de vehículos de robot y combate. Es lo único que tenemos. ¿Es lo único que hay? ¿No tenemos nada? ¿Solo esto? ¡Qué miseria!, ¿no? Contratar científicos. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Al fin, viejo! Bueno. Dinero, 2 millones. Déjame ver una cosa. Vamos a ver. Pantalla de base, investigación... Vamos al departamento de ingeniería. Armadura, defensor. Vale, podemos hacer armadura. Tenemos 4. Aeronaves. Interceptores. Ah, los interceptores. Ah, se fabrican. No se compran. Se fabrican. Interesante ahora. Vale, armas, no tenemos nada. Vale, ok. Soldados, ahora los vemos. ¿Quieren ser soldados? Los del chat, digo. Si no lo quieren ser, yo los meto igual. Acá esto no es una democracia. Armadura de cantidad 4. Vale. Arsenal. Vale. Espera que tengo que pasar los tipos, que no sé. No veo la flecha para pasar. ¿Cómo pasan los tipos? Escudo. ¿Cómo pasan los soldados? Esto está en el Ski Ranger. Y esto es asignado. Vale. Ok, el Ski Ranger es asignado. Vale, Ski Ranger es asignado. Armadura defensor 4. Ok.
Escudo, vale. Esperen un momento que tengo que mirar. Che, loco, ¿cómo paso los tipos? La flecha para pasar. Hostia, lo estoy pasando con el direccional, ¿eh? La escopeta a mí no me hace mucha ilusión, ¿eh? A mí no me hace mucha ilusión, ¿eh? La escopeta. Vale, quiero ver un poquito. Carga de munición. Daño 25, penetración 0, destrucción 25. Son altamente explosivas, muy efectivas para destruir el terreno. Contener la unidad próxima a este tipo de cargas conceden el efecto destructor de grandes fragmentos, por lo que infligen menos daño a las unidades próximas. Vale, esto es el High Explosity del 1, ¿vale? ¿Esto qué mierda es? Módulo táctico. El módulo táctico se conforma con un paquete de sensores que pueden llevar en el chaleco táctico soldado la información que proporciona, otorga un pequeño impulso de precisión. Vale, nada, un mod para tener más precisión. El cartucho de carga, obviamente la granada normal y la granada de humo, ¿no? No falla. Granada de humo. Vale, esta chica está igual. Vale, están prácticamente todos tienen el mismo coso, ¿eh? Peso de carga. Todos van con el rifle. ¡Oh! ¡Qué mierda! Ametralladora. Esta está linda, ¿eh? Esto es una ametralladora de munición. Solo tengo un tipo de munición. Y el lanzagranada, ¿no? Lanzador heavy. No, no llega a ser un lanzador de granadas, creo. Vale, precisión. Oh, claro, este tiene mucha precisión. Está para el francotirador. Cabo. Skyman es el cabo, el Franco. Es una chica. ¿Este qué tiene? Precisión. Ah, le pusieron la escopeta porque no tiene precisión. Y Álvaro me pidió que el de la ametralladora. Pero la ametralladora es una chica. Álvaro, ¿te va? Da igual. Pero a ver, te cambio de arma, te pongo otra. No te preocupes, vos no te preocupes. A ver. Vos no te preocupes, vos querés la ametralladora, yo te pongo la ametralladora, papi. Ahí está, papá. Y te metemos un cartucho acá. Tenemos una penalización. Te saco la granada de humo. Ah, la granada de humo no pesa mucho. Y te saco la carga explosiva. Y creo que vas a ir bien así, ¿eh? Llevas un botiquín. Equipamiento, subfusil. Fusil. Selecciona equipamiento. ¡Ah, mirá! ¡Ah! ¡Qué chulo que está esto! Esto me gusta mucho, ¿eh? Se pueden crear paquetes de equipamiento. Está muy bueno esto, ¿eh? Entonces vos, por ejemplo, querés. Vos agarrás y decís, che, todos los francotirador, quiero el paquete de francotirador. Está bueno eso, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un chico, Ruth? Sí, no. Son todas mujeres, boludo. Acá tengo un hombre más. O sea, ¿a quién pongo? Levante la mano. ¿Quién quiere ser? Todos aparentemente van con botiquín. Este está bien. Estaría bueno que vaya al frente este, ¿eh?
¿Esto qué es? Granada cegadora. Bueno, te la voy a dejar. Te la voy a dejar. Claro, el asalto lleva a la escopeta. Vale. Hay dos asaltos, ¿eh? Ojo, que hay dos asaltos. Bueno, como nadie dice nada, voy yo. Yo no sé si ponerme. Yo no me voy a poner. Vale, voy a mirar a ver qué onda. Este tipo va muy cargado, es verdad. ¿Peso? ¿Me dice peso? P. Weight es peso, ¿no? Oh, esperan que. Pero, espera, que hay más cosas acá, papá. Sí, peso. Cuchillo. Saben que voy a morir un poco al principio, ¿no? Proyectil explosivo. Proyectil de uno. No, el explosivo. Necesito. ¿Alguien lleva esto? No, nadie lleva esto, ¿no? Necesito a alguien cargar con esto, flaco. Sí. Fundamental en este juego. A ver quién va con esto. Este está en el. Este está en el Skill Gungeon. ¿Y esta qué mierda hace? ¿Por qué va con un escudo? Pero flaca, ¿cómo va a ser con un? Ah, estás parapetada ahí. Claro, como escudo humano. Bueno. Vale. ¿Y esto qué es? Una placa de acero. Pero claro, la placa no vas a parapetado. Deme un segundo que esto es muy importante, ¿eh? Por lo menos para mí es muy importante. Yo sé que a lo mejor a otros le da igual, pero para mí es muy importante. Muy pesada este arma, ¿eh? Secundaria. Si a vos como secundaria te mete una pistola, te baja el peso. Y te mete un cargador de pistola, ¿vale? ¿Y esto cuánto pesa? Uf. Está complicada. Vale, esto que es un C4, ¿no? Que dice, obviamente para romper paredes, me imagino, ¿no? Vale, el peso 6, peso 6. Una granada normal que pesa 6. Cuchillo 10. Módulos. Bueno, okay. Es que todos con botiquines. Todo con botiquines. Yo la carga de demolición. Yo, permítanme ustedes, pero yo la carga de demolición es medio al pedo. Vale, es medio al pedo. Háganme caso que es medio al pedo. Es medio al pedo. Esto se supone que lo pone, ¿no? Automáticamente. Se pasa un poco. Pero esto es una granada de humo, ¿no? Es útil la granada de humo, la verdad. Siguiente. Siguiente. Esto nunca sirvió, ¿eh? Nunca sirvió. Eso nunca sirvió. Jamás sirvió. Nunca. En el juego nunca sirvió eso. No sé acá. Pero claro, estoy con el concepto del otro juego. ¿Yo qué hago con este tipo? No lo sé, lo tendría que probar.
Esto fuera. Esto fuera. Vale, el francotirador va a ir atrás, va atrás. No le van a pegar mucho tiro. En realidad no le van a pegar mucho tiro. Pero una granadita podés meter, por la duda. Total, las granaditas las puedo pasar de una mano a la otra, supongo. Ah, que esto también está bueno. Pero no le van a pegar mucho tiro a este tipo, ¿eh? Flaco, mira, esto fuera. ¿Para qué voy a tirar granada de humo si puedo tirar granada de verdad? ¿Para qué quiero tirar humo? Flaco, hay que tirar bomba. Hay que ser agresivo acá. Qué buena música, tío. Yo tendría que, no la tendría que haber bajado la música. 21, 90. Mira, otra granadita. Está bueno esto que tenga peso, ¿eh? Me gusta esto de que tenga peso, ¿eh? Sí. Vale, otro cargador. Y otra granada. Estoy probando, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar así. Vale, listo. ¿Alguien más? Nadie pide ser soldado, ¿no? Cobardes. Cobardes. Vale, me voy. ¿Cuántos aviones tengo acá? Vale, tengo dos ángeles. ¿Ángeles? ¿Por qué ángeles? ¡Ay! Tienen su piloto y todo. ¡Wow! ¡Qué guapo! Vale, a ver, ¿qué armas? ¿Con qué estás equipado? Hardpoint. Hardpoint. Y una ametralladora canon, que es una poronga, ya te lo digo yo. Hardpoint. Vale, dame opciones de cambiar este arma. Torpedo, Skylance. Supongo que este debe ser el más potente. Daño 16. Daño 25. Ah, no, están equipados con el más potente. Ángulo de disparo 90, alcance 20. Alcance 20. Ángulo de disparo 90, es lo mismo. Tiempo de recarga, un segundo. Tiempo de recarga, un cuarto de segundo. Bueno, vale. Esto tenés que estar, esto para pegarle tenés que estar muy cerca, ¿eh? Ya te lo debo decir. Vale, no voy a desmantelar aeronave, trasladar aeronave. Me gusta. Me gusta, está muy lindo esto, ¿eh? ¿Y a ver el Ski Ranger? Esto se tiene que llamar Ski Ranger, flaco. ¿Qué me estás haciendo? ¿De qué estamos hablando, flaco? Esto me encanta, ¿eh? Esto me encanta. Esto me encanta. Tío, esto me encanta. Esto me encanta, tío. Encima te dice qué armas hay. Me encanta. Soy fan. Soy fan. Soy fan. Soy fan. Sí. Ah, que tengo otra puerta ahí, papá. Interesante. Y acá no puede ir, ¿no? ¿No? Qué guapo, encima tienen números. Me gusta, loco. Vale, esto no lo quiero. Bueno, esto obviamente que no vamos a poder. Solamente podemos ver lo que nosotros. Oh, mira la foto. Qué bonitas, tío. Qué bonitas. Qué bonito. No, vamos a ver el cuartel. Vale. Vamos a analizar. Tenemos tres hangares. Tenemos un radar que es pequeño, ¿no? No sé. Tenemos el centro neurálgico de toda nuestra base. Nos destruyen esto y si es igual que el original, cagamos. Vale. Almacén. Laboratorio. Sí. Barracón. Habitaciones. Y General Store. ¿Dónde está? Y esto se la... Ah, no, este es el ascensor de acceso, ¿no? Debe ser. Y este es el taller. Vale, ¿cómo construimos? Momento. ¿Esto irá por energía? Capacidad de energía 90-50. Sí, va por energía. Capacidad de entrenamiento. Vale, no tengo.
Vale, ok. Hangar, acá está. Va. Hangar, almacén. ¿Cómo estamos de almacén? Almacén, estamos bien de almacén. Generador, generador, estamos bien. Conjuntos de radares. Parece ser que tengo uno solo. ¿Son acumulables? ¿Serán acumulables? Barracón, ¿cómo andamos de barracón? 20, un poco justo de barracón, ¿eh? Vale, fabrico un barracón. Y un barracón acá. Un laboratorio. No sé si voy a tener que fabricar. A ver, investigación 5 de 5. Sí, dame otro laboratorio, papi. Un taller. Centro de entrenamiento. ¿Tenemos esto? No tenemos centro de entrenamiento, papá. Adelante. La UCI. Ah, la pelota, boludo. Tenemos enfermería. Me encanta. Me encanta. Soy fan, ¿eh? Soy fan. Y batería de misiles. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? 200. Y la UCI 350. ¿Por qué? ¿A qué tiene que estar al lado de esto? No. ¿Por qué la UCI no? Insuficiente. ¡Ah! Vale. Ya me gasté toda la plata. Vale, contratar científicos. ¿Cuántos tengo? Espera, un momento. 5 de 5. ¿Debo tener 5? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Contratar científicos. 5. Despedir a uno. Vale. ¿Qué cuesta, papi? Coste de sueldo científico. 125. Uf, uf, uf. Vale. Y acá. No, no voy a construir más nada. Vale, listo. Ok, chicos. Bueno, vamos a patrullar y vamos a matar zombies, iba a decir. Vamos a matar cosas. Vale, acá tendría que ver. Después hay gente sin asignar. Pero obviamente que gestionar soldados. Qué guapo, tío. ¿Y qué es el gestionar soldados? Ah, es reclutar soldados. Puedo mirar. A ver los nombres. Si se repite alguno. Mirá, y te da la foto. Qué guapo, tío. López. ¿Habrán puesto mi nombre? En honor a mí. Parker, James, Méndez. No, no pusieron ningún ruso, ¿eh? Che, es verdad, no pusieron ningún ruso, ¿no? Loco, si no hay rusos en el XCOM, no, no. Si no hay rusos en el XCOM, no sirve. Bueno, vamos para allá. Geopolítico. Chos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, y vamos a hacer clic en la base. Nada. Ah, vale. Base, base. Ok. ¿Puedo mandar a patrullar? Enviar aeronaves, sí. Construir una nueva base. No. Informe financiero. Vale, a ver cómo va con el informe financiero. Norteamérica. Vale, lo divide por continentes, ¿vale? Norteamérica, Unión Soviética, Europa, Asia, Latino, la LATAM. Si la LATAM no te va a pagar un peso, si está hundida la LATAM. África, tiene más plata África que la LATAM. Está hundida, boludo. Ah, mirá, no hay pausa, boludo. Qué guapo. No hay pausa. Bueno, vamos a enviar una nave. Ángel 1, enviamos. Vale, papi. Anda a patrullar, papi. Patrulle, patrulle. Patrulle. Muy bien. Seguir patrullando. Patrulle, patrulle. Patrulle.
Cerrar visto aeronave. Muy bien, se ha agotado el combustible. Vuelva, vuelva, mijo, vuelva. Es igual, boludo, lo han clavado. Lo han clavado al juego. Muy bien. Velocidad 1. Enviar aeronave a Estados Unidos, papi. La 2. No, una sola. Vamos, a patrullar. Se va a quedar sin combustible, no va a llegar a Estados Unidos. Está bien, volvé. Es igual, boludo. En teoría no estoy haciendo nada mal, todo esto es todo esto así. Lo que estoy haciendo es correcto, todo es correcto. Ustedes confían en mí que yo soy un profesional. Yo soy un profesional. El único que sabe jugar el Kiscon acá, en todo internet, soy yo, papi. Vamos a pegar una vuelta. Dale, ¿dónde me sale la navecita? Che, por cierto, no veo día 2. Ah, pero no tengo. ¡Ojo! ¡Vamos, carajo! Equipo de investigación en el CNN. Hemos detectado un grupo de investigación en el que ha estado recopilando información. Vale. Tipo de misión, eliminación. Bioma, árido. Tipo de restante. Vale, esto lo de árido debe ser muy importante. Tipo de restante, 3 días. Recompensa por victoria, menos 5 de pánico. Level, África. Efecto de por derrota. Más 10 de pánico. Ok. Mostrar misión. Brienfen. ¿Qué? ¿Alguien me ayuda con esto? Mostrar misión. Brienfen. ¿Qué mierda es Brienfen? ¿Alguien me ayuda? Con esa palabra en inglés. Porque acuérdense que el Buenas, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Calentamiento. Ok. Introducción. Elimina todas las unidades hostiles. El enemigo elimina a todos los enemigos. Ah. Vale, vale, ok. Vale, enviamos. Vale, voy a enviar. Sí, el Ski Ranger. ¿Vale? Y ¿puedo mandar las dos? Necesito mandar las dos naves, flaco. Las dos. El Ski Ranger y el Ángel. Pues no me deja. No me deja las dos. Es importante mandar las dos. Pero envía. Vamos para allá. Ok, vamos para allá. Esto ya está configurado, pues ya lo hicimos en un abortar despegue, ¿no? Vamos para allá. Esto está chupado. Iniciar combate. Sí, sí, sí. Esto está. Ahora hacemos pim pam pum. Toma la casito. Hecho. Esto está chupado. Vale, por lo que tengo es ametralladora potente, ametralladora normal, rifle de combate de 16 ametralladora. Tengo dos de tipos con itaca, escopeta. Tengo un tipo que va con pistola y escudo de SWAT. Lo llené a todos de granada. No todos van con botiquín. Saqué las granadas de humo. Ah, y metí al otro que también mete granada por todos lados. Sí, correcto. Vos confía en mí. Sí, confía en mí. Está todo liquidado. Qué guapo, tío. Mirá el detalle. Mirá, Caimán. Mirá, Caimán. Mirá, qué chulo. Vamos, pecho descubierto. Ya, no te preocupes. Bueno, tengo que acostumbrarme un poco en el tema del. De cosas. ¿Puedo ir para. Sí? Vale, esto es un mixto, esto es un híbrido entre lo original y lo nuevo, ¿vale?
Y unidades de tiempo 32. Para disparar, papi, ¿cuánto te gasta la unidad de tiempo? Ah, disparo rápido 12. Acá está, 23. Ta, 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 ta. Arrodillate. Sí, agacharse. Y esto que sé es sentarse, centrarse. Siguiente soldado. Pero siguiente con el tabulador de toda la vida. Vale. Pam, pa, pam, pam, para, pan. Pam, para, pam, para, pan. Pam, para, pam, para. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, para, pam, para, pan. Pam, para, pam, para. Para, para. Pam, 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 pam. No, 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 no. Escape, 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 escape. Cape, cape, cape. Flaco, escape. ¿Esto es una Itaca? No. Francotirador. Pam, para, pam, para, van. Tomá, boludo. Vos confía en mí, papi. Confía en mí. Un seco es un crack. Pam, 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 para, pam, para. ¿Y tengo tecla rápida? Sí. Pam, para, pam, para. Pam, para, pam, para. Pam, pam. ¿Y le darás vos de acá? Está muy lejos, ¿no? Está muy lejos, papá. Vale, ¿quién me falta, papá? Hola, Ruth. ¿A dónde mierda meto? ¿A dónde mierda meto a Ruth, boludo? Se quedó sin tiempo, boludo. 15, 23, 40. Disparo de reacción. Disparo de reacción. No, no, no. No, no, no. Con ese arma disparo de reacción. Como que no. No puede salir todo mal. Y alienígena. Mirá cómo cruzan. Vos te vas a llevar una granada, te la voy a poner el ojete. Tomá. Ahí tenés, puto. Tomá. Hay que. Dale, dale, otra vez. Tomá, conchudo, de tener el ojete, boludo. Te rompí todo el ojete. Ahora viene Museco y les va a mostrar cómo se hacen las cosas, ¿vale?
32. Pam para, pam para. No, pam para, pam. Pam para. ¿Le vas a poder pegar de acá, flaco? 34. Vale. Como fallaste, ¿podés venir ahí? No, te vas a quedar en el medio. Vale. El escopetazo no, no. Este tipo tiene que venir. ¿Podría abrir esta puerta? Y vaya a saber yo. Vaya uno a saber. Si podré abrir. ¿Acá se termina el mapa? Sí, acá se termina el mapa. Mirá. Tiki, 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 tiki. A ver, la escopeta. Por eso no me gusta la escopeta. Porque la escopeta va de cerca. Y a mí la escopeta no me gusta por eso. Porque va de cerca. Claro, pero no me quiero acercar porque si me comprende, ¿no? Me comprende, ¿no? Si me acerco, es un peligro. Vale, he perdido el rastro. No, está ahí el guacho. Si yo pudiera meterte un bombazo, que no creo. No, ¿qué haces, loco? Esperad. A ver, me tenés que disparar. Lanzador, disparo apuntado, disparo normal. ¿Estos no son granadas, flaco? ¿O qué mierda son? No. Para, ¿cuál es el error? Elimina todos los... No es un lanzagranada entonces esto. Esto no es un lanzagranada. ¿Y yo qué hago con este tipo ahora? Porque esto no es un lanzagranada. ¡Ah! Está en el medio. ¡Qué papa frita! Chale, tu hermana. Vale, ahí tengo que dejar eso porque ahí hay gente, ¿vale? Ahí hay gente y yo tengo que dejar a alguien ahí. Y acá me pueden romper el culete también, por este acá. Pero bueno, para eso tengo esto. Tengo estos señores acá. Este es el Franco. Franco no lo puedo mover. Vale, esta señorita... ¿Podés correr para acá? No, 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 perdón, perdón, señorita, perdón, perdón, usted. ¿Cómo termino el turno? Con el Enter, me gusta. Hay gente ahí, ¿eh? Ahí hay uno o dos. Uno o dos ahí. Necesito tirar granada. El tema es que no sé cómo tirar granada hasta ahora. Ah, ok, mira. Vale. Vamos a probar. A ver, ¿puedo...? Ah, la granada está acá. A ver, ¿qué...? Vale, ¿no puedo tirar granada? ¿Donde no veo? Sí. Aviso, está entrando un nuevo... Muchas gracias, 666. Fugu 666. Hoy le voy a jugar a la quiniela. ¿Explotará de una la granada? No. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas, loco?
Pam, pa, pam, pam, paraban. Pam, ahí, en la puerta. ¡Abre! ¡Pum! Le vuelo el culo. Vale, mi problema es que, bueno, este en teoría, ¿podrán caminar agachado? Estoy impersonalizada. ¿Entre qué era, chicos? Entre normal y difícil, ¿no? Porque agarré la normal, pero le aumenté dificultad. Sí, tenía otro nombre, pero no me acuerdo. Vale, dejame tirar una granada, loco. ¿Por qué? Es el coso. Bueno, venga, va. Ah, ahí sí. Ah, espera. Ah, amigo, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya le agarré, ya está. Ya. ¿Para tirar granada cuánto? ¿Unidad de tiempo cuánto? ¿24? Ah, pero no puedo tirar. ¿Puedo reservar el tiempo para tirar la granada? Seguro que sí. Bueno, nada, dispara, flaca. Con un 23 dispara. No puedo hacer otra cosa. Algo le molesta en el camión. Está jodido disparar, ¿eh? Está jodido disparar. Está muy jodido disparar, ¿eh? No. Vale. Segundo, ¿eh? Me estoy hallando con el juego, ¿eh? Ya. A ver. 666. Si está basado en el original. En el original no te decían que estabas lejos para disparar. Te disparaba igual. Acordate que este juego está basado en el original. Si jugaste alguna vez al original, sabés que se puede disparar de punta a punta. No importando de la distancia. Si jugaste al original, usa la previsualización de movimiento y luego con el shift ves la precisión desde donde vas a mover. No, el shift no funciona. No sé si lo tengo que apretar antes o después de mover. Esta no puede disparar, ¿no? Necesito tirar granadas, pero no puedo tirar granadas. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Vale, este señor. A ver si puedo disparar. El shift es cuando pones el cursor encima del objeto, ¿vale? Encima del objeto. ¿Qué objeto? ¿A qué le llamas objeto? ¿Al soldado? ¿A algo del escenario? ¿O a un alienígena? ¿A qué le llamas objeto? Vale. No me gusta esto, no me gusta nada. No me gusta nada porque me van a pegar un tiro, ya lo sabes.
disparen. Manga de putos. Es duro el sectoide, ¿eh? Sectoide. Seguro que lo llamarán de otro nombre. Es un sectoide. Lo digo yo y punto. Se acabó. Le das mover. O sea, le das a mover, por ejemplo, un poco. Y si pones el cursor encima del enemigo y le das shift, te dice el porcentaje de acierto y dispara desde donde movería. Espérate, un momento, ¿eh? Un segundo. Vale, el hijo de fruta está ahí. A ver si me deja tirar, ¿eh? Y no, está muy lejos, está muy lejos. Está muy lejos. Vale, la granada no tiene mucho alcance, chicos. Hay que tener cuidado, miren. Vale, va a depender mucho de la fuerza de que tenga el soldado. Pero no tira muy lejos, ¿eh? Ojo que no tira muy lejos, ¿eh? Toma, agarra esta. ¡Shum! ¡Atajate! ¡Atajala, boludo! No le hace nada porque no puede mover ahí. Me voy a quedar en bola, ¿eh? Ahí. Le das a mover, por ejemplo, un poco. Vale, un poco, mira. Ahí. Un poco. Vale, 40 es con el tiempo que me quedo, vale, de acuerdo. Y si pones el cursor encima del enemigo y apretás shift. Ah, vale, ya te entendí. Vale, déjame ver una cosa. Treinta y siete. Me quedaría en tiempo 37. 45% de acierto. ¿Tengo algún crítico? Y nada, yo me la juego, ¿eh? Me la tengo que jugar. Volve acá porque te van a calentar el culo, boludo. Siguiente. Vamos con la granada. Si puedo tirar granada. Que no lo sé. Ahí me quedo en 37 de tiempo. Pero esto es una pared, ¿eh? Me la juego. Correcto. Déjame tirar una granada por acá, papi. Vale, ok. Un segundo, ¿eh? ¿Podemos matar a este guacho? Muy bien, fenomenal. Ahora vos, te quiero acá. Que acá hay un guacho por acá, ¿eh? Y tiras acá. Bueno, si había ahí, está muerto. No. Eso es un insulto. ¿Cómo voy a hacer tutorial? Si yo vengo a jugar el XCOM y el Terror Front D. ¿Cómo que veas un tutorial? Yo, tutorial, a este. Yo nací con este juego, papá. Tutorial, me dice. Tutorial. A ver qué es con. Tutorial. No, yo no hago tutorial de este juego. Chat, explíquenle usted a Fugo que yo he nacido con el Kiko. Vale. Siguiente. No, yo no hago tutorial de. Y menos de esto. ¡Mirá! ¡El trolo estaba ahí! ¿Me han sacado bien? Casi, ¿eh? ¿Lo herí?
Casi, ¿eh? ¿Dónde tiré la granada? La tiré por acá, la granada. Casi se la meto, ¿eh? Vale, necesito 36 para tirar la granada. Vale, para tirar la granada 24. Me quedo en 10. ¿Me quedo en 10? Pero no caminé nada esta mierda. Nada, no puede ser, boludo. Me quedo en 30. Sí, no camina nada. Va por el peso. Va por el peso, chico. Ya, mira. Esta mina no va a poder tirar granada. Vale, este no le queda tiempo, no le queda tiempo, este no le queda tiempo, esta, ajá, vale, me queda este, que este no tiene nada. Me rompió el escudo. Yo dije, ya está muerto, ¿eh? ¿Vos le jugaste fútbol al XCOM? Al original, ¿eh? ¿Le jugaste? ¿Al más viejo no? Bueno, ese no tenía tutorial. ¿Aprendías o aprendías? A la fuerza. No había tutorial. Y ahí te puedo asegurar que vos lo instalas hoy en día. Hoy, ¿eh? Y te vas a hacer la primera misión. Y lo más probable es que te maten a todos los soldados. No llegas con ninguno vivo. Te lo aseguro. Esto es un paseo. Este juego es un paseo adelante al lado del original. Vale, si yo pudiera... Este tipo. ¿Con cuánto te quedarías ahí, papi? Con 11. Es un riesgo lo que estoy haciendo, ¿eh? No está. Se movió. Se movió. Qué conchudo, se movió. ¿Dónde estará, boludo? No me gusta la escopeta, loco. No me gusta la escopeta. No me gusta nada la escopeta. Pero nada, ¿eh? De momento, ¿eh? A lo mejor la termino amando, ¿eh? La escopeta. Pero ahora nada. Vale. Vos tenés que venir a cubrir acá. Porque acá ya son demasiados. Y esta gente no tiene mucha cobertura. Ahí tengo uno de todos. Vale, vos te vas a poner acá. Vas a mirar para allá. Así. Ok. Vale, quédate ahí, cubierto. Vale, ¿qué hago, Popo? A vos te van a pegar un tiro. Si te pongo allá, te van a pegar un tiro. Y lo sé que te van a pegar un tiro. Vale, acá no puede haber nadie. ¿El alien está acá o está acá? No hay más. Vale, el franco. Hay que mover el franco. El franco ahí ya no hace nada. Vale, el tema es que no sé si hay alguien acá. Pero si no, ya me hubiera venido. Vale, esta mina se quedó sin escudo. Esta mina se quedó sin escudo. Ese es el tema. Se quedó sin escudo. ¿Y qué hago con esta mina yo? Vale, venite, ponete ahí. Mirate para allá y quédate ahí. Vale, necesito salvar a este tipo. No, no, no. No.
no te van a perdonar la vida. Dale. No, boludo. Reaccioná, papi, si tenías tiempo. Ah, te lo dije, boludo, te lo dije. Está muerto. Ay, por un pelo, boludo. Ah, esto está re fácil. Está re fácil esto. Esto, saben que está re fácil esto, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque en el UFO, en el original, te meten un tiro, estás muerto. Es que estás muerto. Es tiro, muerto. Y acá y está vivo. Vale, vamos a curar. ¿Cuánto? 25 de salud. No sé cómo se cura. Curado. Momento, ¿eh? ¿Dónde estás, puto? Con 25. Me alcanza para disparar, papi. No, no me alcanza para disparar, papi. Pero con la pistola sí. ¿Podré disparar con la pistola? La monejo, ¿no? Hijo puta. Vale. Miramos para allá y te agachamos. Vale. Lo dejaron 4 vidas. A esto no los voy a tocar, evidentemente. Este no lo puedo tocar. Vale, vos tenés la pistolita, ¿no? Entonces, vos, que tenés la pistolita, te vas a venir para acá. Y vos, ¿qué hago con vos? Yo no sé si vas a tener ángulo de tiro de ahí. No creo. Vale, 36. No, no podés. No puedo. Vale, siguiente. Un segundo, ¿eh? Vale, entonces el guacho está uno acá, uno acá. Entonces acá no hay nadie. Puta, pierde tiempo para abrir la puerta. Qué cabrón, está muy bien eso. Está muy bien eso. Vale, entonces no puedo disparar. No sé si tengo algo de tiro. Creo que no. No tengo algo de tiro. Está bueno esto. Muy lejos para disparar. Pero, loco, ¿desde cuándo está lejos para disparar, flaco? ¿Desde cuándo está lejos para disparar? ¿Pero desde cuándo está lejos para disparar? Es la vueltita que me hace nada porque el pelotudo está en el medio. Vale, listo. Posicionado. Este no puede disparar, ni siquiera ni con pistola. Vale, este no tiene más tiempo. Este no tiene más tiempo. Vale. Bueno, el problema es que tengo los dos heridos. ¿Vale? Los dos heridos son el problema. ¿Vale? A ver. Este no sé qué vida tiene. Pero acá podemos hacer la gran Musenko, ¿no? Estos son 36. Disparo apuntado. ¡Ajá! Vale, me quedo con 10, ¿no? ¿Y cuánto me consume cubrirme aquí? No llego. Sí. Y la granada no sé si lo mata. Le quedan 11 de vida. ¿Cuánto granada saca la granada?
Vale. Primer problema resuelto. Quería disparar una ráfaga. 42. Si le tiro la granada a aquel, lo mato. Pero hay que usar la cabeza. Nah. Bueno, cabía la probabilidad. Y sí, flaco, si te pones en el medio, te van a pegar un tiro en la cabeza. Normal, estos son alienígenas, esto no, no. Está bueno, ¿eh? Se mueven desangrados. Está buenísimo. Me encanta. Muy buenos. Franco tirado, no lo veo, ¿no? Esta no la voy a arriesgar. Franco tirador no se toca. Me quedo con 28 para... No puedo disparar. Acá sí. Acá me quedo con 39. Dale para acá. Vale, gracias. Era simplemente iluminarme al pájaro, ¿vale? Estamos bien. Ah, qué tonto que soy, qué boludo. Qué boludo que soy. Ya me di cuenta, sí. Vale, uno menos y me queda el pájaro. Que me lo podría culiar por atrás, eh. Necesito 36 de tiempo. Me quedo en 39. Me quedo en 36. Toma, agárrala. ¡Hola, va! Pajarón. Y como en el UFO no se arriesga. Acá se mete. Se mata todo con granada. Todo con granada y misilazo. Granada y misilazo. Llegamos y hacemos pum, pum, pum. Eso, misilazo, ¿no hay misiles? ¿Dónde está el lanzamisil? Ahora que estoy pensando yo. ¿Dónde está el lanzamisil, boludo? El incendiario. ¿Dónde está el lanzamisil incendiario? Vale, la escopeta no... La escopeta viene muy bien para el lugar cerrado. Para el lugar ciudad. Bueno, alienígena CDC 1. Ciudadano superviviente 3. Ah, está bien, más o menos, está bien. Sargento. Buen balance. Sí, a ver, si me mataron. Al que me mataron. No me acuerdo la chica esta que tenía. ¿Qué tenía la chica esta? No me acuerdo. Espera, que me dieron una medalla. ¡Oh! Mirá. ¡Qué guapo! Te dan medallas por estar herido también. Mirá, oh, y le aumenta todo en uno. Qué chulo, tío. Restos. Esto es lo más importante del juego. Presten atención. Cuatro restos de sectoide. Sectido. Sectoide. 10 escáneres alienígenas. 4 armas magnéticas alienígenas. 28 alien alloys. Alien alloys. Tal cual como yo. Como Museco se los dice, es así. Alien alloys. Material alienígena significa. La chapa, restos con los que están hechos la nave, todo eso, ¿vale?
Que eso después, cuando lo investigás, te deja crear una armadura. Y también con esa, con ese material, más adelante puedes crear la nave. ¿Vale? Con el Alien Alloys. ¿Vale? Y ya no les cuento más nada porque no me quiero anticipar. ¿Eh? No, no voy a hablar del Ellerium. ¿Vale? No me voy a hablar del Ellerium. Volvemos a casa. Che, va a marcha atrás, boludo. Pip, 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 pip. Bueno, ahora quiero ver investigación, si ya están habilitadas o hay que esperar que llegue la nave. Nah, hay que esperar que llegue la nave. Bien hecho, muy bien, se nos ha... Muy bien, hay que esperar que llegue la nave. Está muy bien eso. Bueno, hay que poner un... Hay que poner un parásito de reemplazo. ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece como voluntario? ¿Eh? Hay tres. El país, che, el país. ¿De dónde es este el chavo? ¡Mirá quién apareció! ¡No me lo puedo creer, boludo! ¡Va a llover! ¡La puta madre! ¡Que va a llover! ¡La concha de su hermano, boludo! ¡Si está nublado y todo! ¡Va a llover! ¡Qué hijo de puta! ¡Mirá quién apareció! Estoy vivo, mamá, estoy vivo. Llegué de la guerra, mamá. La guerra fue muy dura. Ah, Australia, vale. Estados Unidos, Australia y Estados Unidos. A Tropify. Algunos inconvenientes. Llegaste en buen momento. Llegaste en buen momento. Te voy a subir a la nave. Si puedo, claro. Ah, claro. No te puedo subir porque todavía la nave. La nave está afuera. Espera, espera que lleguen los muchachos. Espera. Trumpify. Hueles a muerto, Trumpy. Trumpify. Espera que lleguen los muchachos y ya te subo a la nave, ¿vale? Nada, voy a esperar porque si no. Vale, recursos. Recursos, Alien Alloys. Muy bien. Así que al sectoide ahora le vamos a llamar sectido. Vale. Momento. Esto ahora no es un sectoide, es un sectido. Pasaste por el directo, trolo. Vale. Quiero leer la primera autopsia, a ver qué tan parecida al original es. Vida 45, unidad de tiempo 80, precisión 50, fuerza 60, reflejo 75, valentía 40. Los testigos de actividad alienígena informan acerca de ciertos avistamientos extraterrestres diminutos de piel grisácea y desorbitados ojos negros. Parece que hemos descubierto a los culpables. Un sectido no supera el metro y medio de altura y tiene un cuerpo con mucha menos masa muscular que el humano adulto promedio. Su fisiología es cuanto menos fascinante en lo que respecta a lo similar
que es la nuestra. Tiene un sistema circulatorio mamífero y orgánico y órganos internos identificables como en su mayoría. En la cabeza, donde se halla la mayoría de diferencias, el cerebro es relativamente grande y tiene una estructura extraordinariamente singular. Sus ojos son 3 veces más grandes que los de los humanos. No es de extrañar que esta característica les confiera una excelente visión. Su boca no está lo suficientemente desarrollada y se oculta bajo varios pliegues de piel. La presencia de dientes indica que sigue una dieta omnívora, aunque es cierto que no está... Bueno, omnívora entre comillas, pero bueno, vamos a tomar lo que sí. Vale, a ver, ¿dice algo de lo que yo quiero escuchar? Vale, sí, en parte siguen respetando el mismo, la misma autopsia del original. Vale, sí, básicamente coincide más o menos con lo que yo conozco, pero falta un detalle acá, importante, que no lo voy a decir, ¿vale? No se los quiero anticipar. Pero falta un detalle muy importante de la autopsia, ¿vale? Da una pista por ahí, pero... Vale. Vehículo de combate. ¿Este saben lo que es? Tanque. Armadura de vigilante. Armamento magnético alienígena. ¿Sí? Para ver, vale, esto no. Esto no lo voy a investigar ahora. Fondos mensuales incrementados en 200... Ya, pero no, no. Supongo que... ¿No puedo poner en cola? Qué putada, ¿eh? No poder poner las cosas en cola. Vale, soldados. No, soldados no. Armas. Me gusta más de acá. Acá. ¿Dónde estás, Trumpify? Ah, la herida no puede ir. Vale. Vale, Trumpify. Adentro. Al Ski Ranger. Pero Trumpy, ¿y cuando vas al banco y tenés que hacer cola, qué? ¿A cómo lo llamas? Voy a hacer la cola, ¿a quién? ¿A la banquera? ¿Al banquero? ¿O a la que tenés adelante? Son todas mujeres, loco. ¿Por qué son todas mujeres, che? La fila. Anda la coche, tu hermana, boludo. La fila es la que te ponen los pies, boludo. necesito uno más. Más precisión. Derby Scott. Un segundo, ¿eh? Un segundo, por favor. No sé qué hacer con este tipo. No sé qué hacer con este tipo de la escopeta. Y esto no es un lanzagranadas. Yo le dije que esta mierda no sirve para nada. Se los dije. Esta mierda no sirve para nada. Eso ya estaba en el antiguo y no, no servía para una mierda. Sirve para un carajo. Una chotada. ¿Puedo poner esto? Esto me da a mí
Esto me da a mí. Que es para volar alguna puerta. Y me da miedo de no llevar ninguno. Esto después lo voy a hacer yo fuera de cámara. Me voy a guardar yo mis propios estilos. Está buenísimo esto, che. Está buenísimo esto. Me encantó esto, ¿eh? Me encantó esto. Esto me encantó. Buenísimo, pero me encantó, de verdad. Un acierto totalmente. Y no es mala idea llevar otro franco, ¿eh? No es mala idea llevar otro francotirador, ¿eh? Precisión. 61 tiene Skyman como precisión, ¿eh? Este Trumpify tranquilamente puede ser un franco. Y eso es lo que te voy a poner, Trumpy. Vas a ser otro franco tirador. Sí, flaco, porque necesitas ser un franco tirador. Sí, porque la verdad que el franco tirador me viene muy bien. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Módulo táctico. ¿Esto me da puntería? Sí. Me gusta. ¿El que te gusta? ¿Yo te gusto? Vale. Hostia, espera que me falta. Hostia, espera que me estoy equivocando. Ay, que me hablan de amor y me desconcentro, boludo. Vale, listo. Ok. Me estoy dando cuenta. Que claro, a mayor peso, evidentemente, esta gente le cuesta caminar. Ni la usé, ¿eh? Te juro que ni la usé. Ni la usé. La escopeta ni se estrenó. El tipo ni apretó el gatillo. ¿Y esto qué mierda? Era carga de demolición. Yo tengo miedo de este tipo de carga de demolición. Es que no lleva. Lleva una pipa. Lleva una pistola. Lleva esta tipa. Lleva una pistola esta tipa. Si le pongo esto, va a estar pesada. Bueno. No estoy convencido, chicos. No estoy convencido. ¿Dónde está el otro escopetero? Vale, el otro escopetero está herido, ¿no? Lo siento que hasta que yo no tenga mi equipo. Porque yo lo que voy a tener fuera de cámara, acá me voy a hacer mis mierdas. Y voy a decir, chicos, voy a llevar este y este. Y ya está. Vale, listo. Vale, me encantaría seguir construyendo cosas, pero no puedo porque no te da el dinero. Evidentemente no te da el dinero. No te da el dinero y cuando no te da el dinero, no te da el dinero. Vale, listo. Continuamos. Vamos a patrullar un ratito, chicos. Patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. Vamos a patrullar. Hay que patrullar. ¿Por qué? En el viejo, si patrullas, te pagan más. Acá no sé cómo está implementado. ¿Vale? Pero... Y tenías la posibilidad de encontrarte un ovni. ¿Vale? Por ahí. ¿Vale?
Patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. Miren, si vamos acá a informes. ¿Dónde está? Informe financiero. A ver si te dice. ¿Vale? ¿Ven qué te pone? Norteamérica, 660.000. ¿Vale? Te pone. Esto es lo que te paga. Esto es lo que te paga todos los meses. Y acá hay un plus. El juego no explica esto. Bueno, sí, en algún momento lo explicará. Pero yo se lo explico a ustedes. Esto es un plus. Este plus va a aumentar según vos derribes ovnis en su continente. ¿Vale? Me lo imagino, porque esto era así. Según derribes, patrulles, baje la actividad. Baje la actividad en el área. ¿Vale? Lo que no veo son las gráficas. Las gráficas de actividad. El viejo UFO tenía gráficas de actividad de alien. Ahora voy a mandar uno a la ciudad, a ver qué me dice. ¿Vale? Gráficas. Quiere decir, había un gráfico donde te ponía Norteamérica, Sudamérica y tal, tal. Entonces vos decías, reportamos que estamos viendo actividad por la zona de Brasil. Entonces te mandaban como informes. Entonces vos ibas y patrullabas según los informes que te daba la gente. ¿Me explico? Porque si no me expliqué, váyanse a cagar, no voy a explicar otra vez. Qué hortiva el chavo, ¿viste? Es re hortiva el flaco. Ahora cagaron, ¿eh? Yo voy a estar toda la semana jugando a esto, ¿eh? Cagaron. Cagaron, boludo. Cagaron. Y, a ver, voy a hacer un zoom. Este es un zoom máximo. ¿Y qué hago? ¿Hago clic acá? No, mentira. Mañana traigo 7 Day. El 7 Day. Yeah. Acá, me gusta, ¿ves? Se encontró el cadáver de la reportera que estaba investigando la actividad alienígena cerca de Adelaida, Asia, Pacífico. Vale. Esto... Vale, ok. No. Central. Che, y flaco, ¿y por qué ahora me quitaste lo...? Ah, acá está. ¿Qué me puso? Asia Pacífico, cerca de Adelaida. ¿Y dónde mierda está Adelaida, boludo? Adelaida, Adelaida. Adelaida, ¿dónde mierda está la Adelaida? Adelaida. ¿Dónde mierda está la Adelaida, boludo? Cerca de Adelaida, Asia Pacífico. A ver, el Asia Pacífico está acá. Argón, Australia. ¿Australia? Wellington, acá nos echamos un partido de tenis. Nueva Zelanda. Ah, con más zoom, vale, vale, vale. Melbourne, Adelaida. Ah, al fin, Adelaida. Ay, Adelaida. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Argon. No va a llegar porque no le va a dar el combustible. Ya te lo digo yo. No llega. Che, necesito saber la investigación, viejo. ¿Para cuándo? Hostia, espera, espera. No, 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 no. 12 días, 9, 7. ¿Se terminó algo de construir? No, no, no. ¿Qué es lo primero que se construye? El generador. Armaduras 4. ¡Ah! Esto, claro, esto. Chicos, esto que me olvidé, se me pasó. Estos son las mierdas que podemos comprar. Pero no tengo... Ah, vale, transferir objetos de base a base. Pero como no tengo segunda base... Ponerle Nasta, Nasta, Sergi. Vale. Esto, no lo comenté, ¿vale? No lo comenté. Voy a comentar esto, ¿vale? Por eso no me hace falta el tutorial a mí.
Pues yo se los comento. Vale, estos son las almacenes. ¿Vale? Las almacenes es donde tenés todo lo que supuestamente compras, conseguís o fabricás. ¿Vale? Entonces, acá tenemos las armaduras, que son nuestras. Después tenemos restos de sectoides. ¿Vale? Escaneo alienígena. ¿Vale? Escáner, una alienígena. No escaneando una alienígena, sino escáner alienígena. Arma magnética alienígena y aleaciones alienígenas. ¿Vale? Entonces acá es donde ustedes pueden vender para conseguir dinero. Pero hay que tener cuidado con lo que van a vender. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a hablar sobre el original. En el original, ¿vale? Bastaba con tener un cuerpo. O que te quedes un cuerpo suficiente. Un cuerpo. ¿Vale? Después, escáner. 10. Son demasiado. Y son demasiado. 10 para mí lo veo demasiado. Si tenés que investigar un escáner, ¿vale? Para luego fabricarlo, yo creo que es 10. Me voy a quedar con 7. ¿Vale? Arma magnética no voy a vender ninguna porque se supone que las armas magnéticas las voy a usar yo después contra los aliens. Entonces no las voy a vender porque si no luego las tengo que fabricar. Y Alien Alloys no vendan nunca, jamás vendan. Nunca, nunca. Esto no lo vendan nunca, jamás. Porque esto prácticamente es el material, la materia prima para fabricar cualquier cosa. ¿Vale? Hemos ganado 86.000, pero no es mucho, pero bueno, algo sale. Armas láser. No, las armas láser eran humanas. Eran una investigación humana. Las podías investigar. Las armas magnéticas eran la primer tecnología alienígena que podías investigar. Era como... No me acuerdo en su momento... ¿Qué pistola era? O la ametralladora. Era la primera ametralladora alienígena que podías investigar. Que ahora no me acuerdo. No me acuerdo en el 1. ¿Vale? Pero el láser era un arma humana. No era alienígena. Lo bueno del láser... Pistola de plasma. Ah, ahí está. Pistola de plasma, rifle de plasma, heavy de plasma. Eso. ¿Vale? Lo bueno del láser que no necesitabas cartucho. Disparaba solo. No llego ahí, ¿vale? Chicos, no llego. No, no, no. Vale, no llego. ¿Podemos construir una segunda base? Sí. ¿Para qué sirve construir una segunda base? Mira. Una segunda base te sirve para cubrir otro sector igual que este en el mapa. Por ejemplo, yo la pondría, no sé, ponerle que la pondés acá, ¿vale? Entonces una nave de acá a Australia sí te lleva, ¿vale? Pero la base no va a ser como esta. No hace falta que tengas laboratorios, no hace falta que tengas talleres, cosas para dormir, sino la usás para... La pongo en Buenos Aires. Si no, es para construir hangares y mandar interceptores. ¿Vale? Para que te ayuden a detectar. Pero ojo, si vos no tenés soldados contratados en la segunda base, los alienígenas te la pueden atacar, ¿vale? Y te la pueden destruir. Si vos no tenés con qué defenderla, la perdiste. Ese es el problema. Tengo que leer las noticias. Esto está muy bueno. Pero estaría bien que me lo centres, flaco. Estaría buenísimo que me lo centres esto. Ah, me lo estás centrando, papá. Vale, vale, vale. Ah, amigo. Ah. Está bueno esto, boludo. Dale ahí. Político abducido. La puta madre. Che, político abducido. Yo no mando a nadie. Si no lo devuelven, mejor.
Repostaje, repostaje. Repuestan rápido, ¿eh? Oh, 8 horas. Vale. Me tengo que acostumbrar un poquito al menú. Bien, papi, bien. Vale, esto lo bueno que tiene es que lo puedes mandar al muere. No asciende nunca y te ilumina el mapa. ¿Vale? Ah, esto no sé, sentinela. ¿Qué mierda es un sentinela? Esto ya sí que no sé qué. Aunque debo morderme la lengua ante los intentos bastante patéticos, la verdad, defendernos de los... de los silenciarios. No puedo sino recalcar lo importante de reforzar nuestras opciones defensivas para no tropezar. Un vehículo asequible y robusto diseñado específicamente para proteger nuestras bases. ¡Ah! Mira, oh, che. Vale. Bueno, está bien. Está bien. Armadura. No. Vamos con esto, papi. Obviamente, necesitamos armas mejores. Vamos a fabricar, a ver qué mierda podemos fabricar. Vehículo. De momento necesito de esto, dame 5 días. Y dame uno. Sí, uno. Y de sentinela. De sentinela, haceme... Me voy a quedar sin plata, ¿eh? Haceme 3. Y listo. Continuamos. Continuamos para venir. No la voy a completar esta tecnología. Eso lo voy a hacer yo cuando yo quiero, ¿vale? Sí, papi, ¿cómo que no? Sí, cancelar. Mira, tiempo total, 4 días. Fíjate. 4 días, 7 horas. 4 días, 7 horas, mirá. Va a vuelta. 4 días, 3 horas. Vos confía en mí, vos confía en papá. Papá, confía en papá. Por cierto, Ceci, mientras te tengo de fondo, como siempre, un seco de fondo. Estoy con el jueguitecito. Y le añadí algunas cosas más, aunque no sé mucho. No importa. Vos me lo pasás y se lo mostramos a la gente. ¿Vale? No me quiero pasar porque no tengo plata. Che, loco, necesito más alienígenas. La puta que los parió. Dale, flaco. Ah, mirá, F1, F2, F3. Muy bien, Skyman. Así me gusta. Te trabajé para que yo pueda cobrar. Enviar aeronave. Vamos. No, seguí patrullando. ¿Para qué te pago, boludo? Ay, de verdad. Qué vagancia que tienen, boludo. Estoy desconforme con el... con el coso, ¿eh? Che, y en España, ¿qué pusieron? Madrid, Lisboa, Barcelona. Y Valencia no, ¿eh? Qué manga de cornudos que son. Sigan, ¿eh? Sigan por ese camino. Sigan. Los valencianos vamos a pedir la independencia. ¡Hey! Llegar, ¿eh? No llega, ni en pedo llega. Ni en pedo llega ahí.
No le da. No tengo tecnología. Bien, gracias. Muy bien, vamos al... ¿qué será? ¿Pantalla de soldado o de nave? No, acá. A ver, un momento. ¿Y dónde está mi robot? ¿Dónde está mi robot? Acá, Mars. Le pusieron Mars, boludo. Mars le pusieron. Vale, ¿a quién bajamos de la nave? Esta es la nueva. Esta es la nueva. No sé por qué, pero no la configuré a esta mina. Adentro. Continúo. Varsovia. Ahí sí te puedo mandar, papi. Vamos a Polonia. Ángel 1. Ángel 2. Seguir patrullando. Centinela. Vale. Me estoy quedando sin plata y no vienen los aliens. Necesito vender cuerpecitos de alienígenas. Alienígenas. Pánico 22 de 40. Ya, y flaco, escúchame una cosa, una pregunta. Yo te mando esto por acá, ¿no? Por ejemplo. Y te mando esto por acá. Así, de forma aleatoria. ¿Vale? De forma aleatoria. Te bajo el pánico. Bien, generador. Vamos, carajo. Vale. Centro de entrenamiento. No tengo, ¿eh? Estamos en obras. Oh, misión táctica. Show misión. Bueno, envía al equipo show misión. Enemigo, los refuerzos enemigos comenzarán a aparecer sin parar a partir del turno 6. Al final de la misión, solo nos llevaremos los objetos que estén dentro del transporte. Los datos de silenciarios adicionales aumentan el progreso de la red de silencio y pueden venderse por 25.000.
consigue como mínimo 10 objetos de datos de los escritorios que hay en el edificio. Devuelve los objetos al transporte y despega. Vale, tengo que agarrar 10 paquetes. Vale, tengo que agarrar 10 paquetes de datos, meterlos adentro de la nave. ¿Pero los tengo que soltar adentro de la nave o basta con que me los guarde en la mochila? Devuelve los objetos al transporte y despega. El enemigo elimina a todos los xenosautas. Vale. No como el XCOM de Firaxis. Eso se lo sacaron de la... Vale, sí, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Sí, 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 sí. Sí. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale. Las mierdas dijo en el escritorio. ¿Vale? Las mierdas del escritorio. ¿Cuántos pisos tiene esto? ¡Ah! Ya no son alienígenas. Son colaboradores. ¡Ay! Son colaboradores. ¿Dónde está mi francotirador?
¿Habrá fuego, amigo? 28, 28, 60. Tomá, tomá, chupala, puto. Perdón, que no te contesté a la pregunta. Interceptar un transporte mío no tiene sentido. Mandar una escolta, sí. Yo lo usaba mucho en el XCOM original. Yo mandaba el transporte y una escolta. ¿Por qué? Porque imagínate que hay una nave alienígena aterrizada. Imagínate que hay una nave alienígena aterrizada. Viene el de transporte, ¿vale? Baja al sitio para hacer la misión y justo se levanta. Entonces, si vos lo mandas con una escolta, ¿vale? Cuando este levanta, el otro intercepta. Porque el de transporte no dispara. De momento, mejoras trae. Esa es la diferencia, Momier. Mejoras. Está basado en el mismo criterio. A ver el Gasti. Sí, 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 lo sé. Pero espérate un segundo. Fusil automático balístico. No, flaco, quiero que dispare, flaco. Dispará. No podés disparar a... Ay, no puedo disparar a la pared. Qué hijo de puta. No podés disparar a la pared. Es un problema eso, ¿eh? Es un problema eso. ¿Le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Te gusta, macho, te gusta, macho. Te gusta, macho. Se va a quedar con 13. Podría disparar una ráfaga corta. ¿Llegas con la granada ahí, papi? Llegas con la granada 37. Este no tiene. Vale, este guacho tiene 16.
Ah, se queda corto. Cubrite acá, por favor. Cubrite porque si no te pones en arma de tiro y no. Me queda este, que es un franco también. El francotirador. El francotirador. La C4 no era para abrir las puertas, sí. Pero no las estoy usando, de momento. Eso no quiere decir que no las use, ¿eh? Seguro que en algún momento. Tranquilamente, vamos a pasar tú. A ver qué hace. Vale. Dame el control, papi. ¿Cuánto? 45. Vale, como me... 0%. No puedo pegarle. Seguro porque hay una ventana, hay una puerta, ¿eh? Está bueno esto, ¿eh? Ahí sí, ¿eh? 22. Vale, ok. 12. Me quedo con 4. No, qué hijo de puta, no se agacha, boludo. Me quedo con 47. Agáchate, guacho. Tengo granadas. Che, los documentos. Che, ¿alguien ve los documentos que tengo que rescatar? Datos de los ordenadores, 0 de 10. ¿De qué ordenadores serán estos? Ah. Ojo que a lo mejor si vuelo las cosas a la mierda. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Me quedo con 8. Para disparar, no puedo. Me quedo con 14, no puedo disparar. Me quedo con 19. Me quedo con 37. Flaco, no hagas eso, flaco. Está sangrando. Lo importante es saber si estoy sangrando. Porque si no estoy sangrando... Sí, estoy sangrando con uno. Qué cagada, ¿eh? Vale. Esto es un problema.
La única opción que tengo es esta. Menos mal, boludo. Menos mal, claro. Era mi última esperanza, ¿eh? Vale, el francotirador no va a poder hacer mucho, ¿vale? No va a poder hacer mucho. Vale. 10 paquetes serán, ¿eh? 10 paquetes, ¿no? Si aparece alguien por ahí, le va a meter un zambombazo. Vale, este es un peligro. Este, si entra acá, es un peligro. Le está matando el sonido del tractorcito. ¿Es este? Adentro. Ahora me encargo con vos. Espero que si no ya haya. Esto es un franco. Esto es otro franco. Vale, vos tenés que venir para acá. Vamos, a correr. Vale, francotirador. Tendría que traer al otro francotirador por acá. Vale, corre por acá. Por acá. Agáchate. Bueno, ok. Un segundo, por favor. Y necesito alguien llevar. Necesito alguien. Alguien que lo acompañe a este muchacho, porque si no. Vale, vos te vas a curar. Curada. Vos te vas a poner por acá. ¿Podré entrar por la ventana? No sé. Ahí está. Me parece correcto. Vale, ¿quién me queda? ¿El franco? El franco. Acá. Alerta. Vos. Es que vos sos un peligro. Vos, que no te puedo meter ahí adentro con este arma. A ver. Disparando con una pistola de última. Pero más de eso no puedo hacer. Porque si no, es que te vas a... Vale, y este... ¡Hala! Este arrasa con todo. ¡A la mierda! Arrasa con todo el chabón. Se carga todo, ¿eh? A la mierda, paredes y todo. No solamente puerta, paredes y todo. Mira vos, che. Bueno, es bueno saberlo, ¿eh? Uno aprende así. Bueno, gracias. Fabuloso, ¿eh? Apareció y se lo cargó. Directamente. Directamente, ¿eh? Directamente. Así, ¿ves? Vale. Quédate alerta ahí.
Acá había uno, no sé si lo llega a ver este. ¿Lo llegas a ver? No, no, no. No, no tenés puntos. No tenés puntos vos para ver. Es flipante esto, ¿eh? Uf. Pero hay un ordenador ahí, ¿eh? No, no, espera, espera, animal. Espera que hay ordenadores. Hostia, es un peligro esto, ¿eh? Esto es un maldito peligro, ¿eh? Es que le va a pegar a la puerta, ¿eh? Sí, 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 definitivamente sí. Espero que haya más ordenadores. Interesante el juego, ¿eh? Me gusta. Me gusta, la cosa que le están dando, ¿eh? Al juego. Claro, boludo. Acuérdate que traspasa paredes este pajero. A ver, me lo imaginé que iba a romper, pero... pero está bueno. Me gusta. No, es que no quiero tirar granada ahora. Es que no me animo a tirar granada ahora. No quiero tirar granada. Es que si tiro granada rompo todo. Es un problema, ¿eh? Vale. Momento, ¿eh? Estoy pensando. El robot no es muy bueno disparando, ¿eh? 18. El robot no es muy bueno disparando, ¿eh? Vale. Sé por dónde me puedo entrar. Ahí está. Si te asomas, morís. Vale, y el problema de este es que, claro, yo acá no, es que no tengo el francotirador acá no tiene tiro. No, ya cuando los metes en un edificio no tienen tiro. No tienen tiro. El francotirador no sirve para nada. Cuando estás metido en un edificio no sirve para nada.
tomar por culo robot. Vale, lo refuerzo. ¡Qué paciencia que hay que tener! Acá te dije. Gracias. Vos con 4 no vas a ningún lado, ¿no? No. Podés, no. Ok. Listo. No sé si voy a poder... 3 de 10. Va a estar complicado esto, ¿no? Va a estar muy complicado. Vale, qué boludo que soy. Le queda 10 de tiempo. Vale. Vale, y esto es un problema. ¿O no? Francotirador, francotirador. ¿Qué hago yo con el francotirador, boludo? No puedo hacer nada con el francotirador. Vale. ¿A quién me mataron? ¿Quién murió? Sargento Álvaro. Uy, Álvaro, estás muerto. Es Álvaro, ¿no? Sí, Álvaro. Vale. Y no sé si voy a poder conseguir el objetivo. ¡No! ¡Con puta! ¡Para! Que no me fui un carajo. Yo no me fui un carajo. Vos te vas a morir. Vale, esta chica no la puedo mover de aquí. Thank you.
Y este no me llega. No me llega. Espero que sobreviva. Vale, me queda este, ¿vale? Ah, lo ve. Francotirador. Francotirador acá. A ver si puedo matar a aquellos que están acá. ¿Y vos tenés 5 para moverte ahí? No. Me cagaste, guacho. ¿Y vos te podés mover ahí? No. Mejor quédate ahí, agachate. Cállate tu mano. Me mataron a Álvaro, bro. Está la puerta, flaco. Espero que... Vale. Ok. No. ¿Y por qué no lo ves? Ya empezamos con las pelotudeces, ¿no? Vale. Una granada. Tiene 60 este chabón, ¿eh? Una granada me cuesta 31. Igual que un disparo. Vale, un momento, ¿eh? Me queda con 16. ¿Cuánto me consume usar el botiquín? Yo no lo sé. 25 unidades. Y si me quedo... Acá me quedo con 16. Acá me quedo con 20. No puedo. Es que no puedo. Me tengo que quedar acá. Entonces esta chica se tiene que quedar acá. Y ahora este cura a esta chica. ¿Vale? Esta chica ahora podría matar a alguien. Este ya no puede matar a nadie porque no tiene más tiempo, evidentemente. Esta chica está muy comprometida. Muy comprometida. Y acá es un peligro. Y con 29 meses. ¿Puedo tirar acá? No, está todo en rojo. Vale. Vamos a hacer una cosa así. A ver si puedo tirar. Acá sí puedo. Podría tirar un misil y hacerlo volar a la mierda. Necesito 13. Tengo un misil. Esto me da mucha bronca, chicos, que no le puedo apuntar a algo. Me da mucha bronca que no puedo apuntar. ¿Por qué no puedo apuntar? Reload. No, no quiero reload. Quiero disparar igual. Quiero disparar igual. Quiero disparar igual. No te puedo creer, boludo. No te puedo creer. Es malísimo el chabón. Ay, dentro de sitios es muy malo el flaco. No, no puedo, no puedo. Bueno, por lo menos agarraste algo. Vale, un momento. Vale. A ver, acá no voy a poder matar a nadie, ¿no? Francotirador 41 me gasta. Vale, quédate ahí. Vale, y esta chica va a tener que venir acá. No, va a tener que venir acá. Esto está roto. Vale, quédate ahí. Un momento, que me estoy organizando, ¿eh? Vale, el problema lo tengo acá. No tengo con qué. Treinta.
Boludo, dejate joder. Pero tiró una granada, flaco. Es increíble, boludo. Está herido, ¿eh? Está herido. ¡Oh! Y sí, va a morir. Va a morir. Vale. Un poco pegado, ¿eh? Wow. Wow, wow, wow. Vale. Vale, okay. Vale, no tengo botiquín. Buenísima. ¿Tendrán botiquín los cadáveres? ¿Podría agarrar un botiquín de los cadáveres? Vale. Esto tiene que curar. Vale, chica. Tienes que venir acá. Y vos tenés que curar acá. ¿Vale? No sé cuántos usos tiene. No tengo ni puta idea. No sé los usos que tiene esto. Vale. Vamos a ponernos acá. Ok. Seguimos. Este mamerto. Porque es un mamerto. Porque no puedo decirle otra cosa, boludo. Encima falla, boludo. Es un mamerto, boludo. Es un mamerto. Te juro que es un mamerto. Está herido, lógicamente. Y no sé si tiene medikit. No tiene medikit. Este no puede disparar. Y esta es la que, esta mina es la que tiene que ayudar al otro. Que me dio mucha bronca que me dispare por la ventana. Vale, esta ya está curada. Y me gustaría tirar una granada. Me quedo con 23. Ah, vale, bueno, fenomenal. Creo que lo vi mal, ¿eh? Creo que es... Me parece que lo vi mal. No, no puede tirar. No, no puede tirar. No sé quién está herido. Ah, ¿qué? El francotirador debería. Pero nada. Tiene una puntería como el culo, como el ojete. Por lo menos ya la fuente no me molesta más. ¿Murió el Franco? Y son misiones de terror. Son complicadas. Las misiones de terror son complicadas. Son complicadas las misiones de terror. A la madre que parió, carajo. Está lleno, boludo. Está lleno de tipo. Es un problema. El problema, ¿saben cuál es? Que yo necesito los datos. Y claro, necesito avanzar, pero claro, cada vez vienen más. Ese es mi problema.
Este está hecho mierda. No sé qué hacer. Es un pelotudo, boludo. Es un pelotudo, pero es un boludo. Un segundo, Mirá vos, che. Turno uno. Primera partida. Un pelotudo, boludo. Es un pelotudo. Es que tan mala puntería podés tener. A ver, puedo entender que tengas mala puntería y en vez de pegarle al alien le pegues a la pared. Lo puedo entender. Pero que le pegues a la pared que tenés delante tuyo. La tenés delante tuyo, flaco. Gracias. Vale, siguiente investigación. Ahora les comento lo que voy a hacer. Armadura vigilante. Iniciar. Vale, lo que voy a hacer es voy a pasar de la misión. No, directamente ni la hago. No. Primero, para empezar, que no es que no pueda hacerla. La voy a poder hacer. Lo que pasa que se me va a morir gente. Me voy a quedar solo. Cada vez vienen más. Y no sé si voy a poder completar el objetivo. ¿Entendés? Porque cada vez vienen más y no puedo robar. Encima destruí tres computadoras, creo. Encima. Destruí tres computadoras. Sin saberlo, claro. Si fracaso acá, sube el coso. No me acuerdo de... Acá, 10 de pánico global. Que no sé cómo se baja el pánico global. No sé. Por cierto. Y esto no sé qué fecha tiene. Vale. Ah. Oh. Qué linda que está esta. Pero no tengo los Alien Arrows. Vale. Escopeta aleación. Fusil de aleación. Fusil de francotirador. Y ametralladora de aceleración de magnética. Yo no sé qué decirte. Esto me consume 5. Todo me consume 5, ¿no? A ver, yo creo. Más el dinero, ¿viste? Haceme 2 de esto. Haceme una de esta. Y haceme 2 de esta. Ya no tengo más. No tengo más Alien Alloys. Es un problema. Yo pensé que iba a derribar más OVNI, digo. Más. Vale, sí, seguí a lo tuyo. Después te equipo. Ver base. Se ha completado la construcción de barracón. Vale, perfecto. Cerrar. Está bien. No necesito la base. ¿Cuántos días va a estar esto acá? No me dice. No me dice cuántos días va a estar ahí solo.
Y no hay informes, ¿eh? Pero me va a dar otra cosa, ¿no? Supongo. Tiempo restante constante. Constante. Quiere decir que la tengo que hacer sí o sí. La tengo que hacer sí o sí. ¿Qué le quedan a esto? Dos días, ¿no? Entonces no es como... Detección, UFO. Ah, al fin, viejo, gracias. Ralentizar el tiempo de enviar interceptores. Gracias, macho. Uno, dos, los dos. Enviar. Vale. Iniciar ataque, combustible 89. Iniciar ataque, resuelve zona automática. No. Iniciar ataque. Quiero saber cómo es el manual, por favor. Vale, estamos en pausa. Estamos en pausa. Oh, respetaron bastante la música. Vale, ok. Vale, estamos disparando con el cañón automático. Vale, va, el cañón automático no tiene distancia. Va a disparar con esto. Vale, dispara. Le va a dar. Obviamente que... A ver, el tema es así. Por lo que yo veo, yo creo que él está. Me tiene en radar para disparar. ¿Vale? Se han quedado sin el misil porque ya lo han disparado y le queda el autocano. Ángel 2, casco 91%. Vale, al ángel 2, maniobras evasivas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la derecha. Listo, derribado. Es distinto. Vale, vale. Voy a poner esto así. Y voy a poner esto así. Vale. Chicos, lo que voy a hacer hoy, voy a dar esto por finalizado. El directo, quiero decir, ¿eh? ¿Vale? No el juego. ¿Vale? Porque tengo que... A ver, ya son menos cuarto. Quiero... Quiero preparar bien la misión. Y... Bueno, va. Venga, va. Vale. Venga, va. Vale, vamos a buena parte. Venga, va. Vamos. A mí no me convence lo de escopeta. Y este, a mí, es que esto es un peligro. Vale, tengo la ametralladora buena. La... Esta, ¿no? La aceleración. Vale, tengo una, ¿vale? Momento. Este muchacho. Perfecto. Fusil. Apoyo. Perfecto. Precisión 45. ¿Pero es el mismo arma o no? No, está cambiada. No sé, che. A mí me da la impresión que ametralladora aceleración.
y ametralladora balística. Ah, es que son muy parecidas, loco. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Quítate esto, no lo quiero. Y vamos a quitarte esto. Y sí, te pongo más granada, papá. ¿Qué vas a hacer? A ver, la granada pesa mucho. Vale, ¿podrías llevar un botiquín este? ¿Será muy pesado? Mamita querida. Vale, sácame esto. Uf. No puedes llevar nada a este tipo, boludo. Es un... es una mierda. Si saco uno de esto, ¿le puedo meter un botiquín? Sí, pero le saco una granada. Vale. Así más que nada porque... más que nada para... a ver, las misiones de combate de terror o ese tipo de misión, yo supongo que será de terror, supongo. Son difíciles, suelen ser difíciles. Y más con el equipamiento básico que llevas, y a eso sumale que los soldados tienen una cierta probabilidad de pegarle. Entonces, encima que no podía, porque claro, yo hubiera roto todo. Yo hubiera empezado a tirar y hubiera roto. Lo que pasa es que no puedo tirar a las paredes. Si yo pudiera tirarle a las paredes, empiezo a romper paredes. Pero claro, no te deja tirar a las paredes. No te deja. Mirá, ¿qué tenemos? ¿Qué es? ¿No me deja hacer un zoom? Eso es un mutón, ¿no? Es un puto mutón. Hasta luego, Lucas. ¿Dónde está la nave? La nave no sé dónde está, ¿eh? No me preguntes porque no sé dónde está. Acá se termina el mapa. Vale, un momento, ¿eh? ¿64? ¿Qué mierda? ¿Qué bicho es este, tío? ¡Dale, dispara! Muy bien. Sí me gusta. Pare, mijo. Tenés la puntería en el culo, ¿eh? También vos. No sos un soldado, pero tenés la puntería en el ojete, boludo. De verdad, ¿eh? Los parió, carajo. La puntería en el ojete tienen, boludo. ¿Son malos o no? Lo siguiente es malo. Obvio. Y malos que son, ¿eh? Son horribles, boludo. Horribles son disparando. Horribles. Horribles.
A ver, hazme un favor. Ponete acá. Abrí la mochila. Civilisco Ingeniero Covers. Dale, gracias. Tenés una pistola magnética alienígena. Que te la voy a cambiar, lógicamente. Obviamente, porque ya la tecnología la tengo investigada. Te la voy a cambiar. Y vemos, vamos viendo, ¿vale? Paso tú. No, me no tenía tiempo, no tenía unidad de tiempo. Para agarrar la pistola, por si alguien se lo pregunta. Aquí le dispara, seguro. Activa aliada. Ah, tenemos amigo. 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 Mira, un pibe chorro. Amigo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé, no lo puedo agarrar. ¿Por qué? Porque le falta tiempo. Le faltaba unidades de tiempo. Vale, ok. No sé por qué, pero no la quiero agarrar. A ver, espero que no me saques unidad de tiempo con esto, ¿no? ¿Se puede girar? Esto ocupa 3, de verdad. No sé por qué no lo puedo usar, ¿eh? Puede ser. Es probable, ¿eh? Vale, de momento la chica se va a quedar ahí. De momento, no la voy a mover. Bien ahí, papá. Bien ahí, papito. ¿Lo ves? ¿Podés disparar? Si disparas con esto, una ráfaga de 3. Bien. Y ahora te proteges acá, ¿vale? Ahí está. Bien, este te queda ahí. Este te queda ahí. Vos. Vale, vos. Primero me vas a desocupar el espacio acá. ¿Te vas a poner ahí? A ver, ¿vos corres peligro? No, ahí paré. No creo que... No sé qué habrá ahí, por eso no... No me gusta. No, no sé. Vale, siguiente. Vamos por acá. Acá no sé si va a haber alguien, ¿eh? Acá se queda con una unidad de tiempo. Acá se quedan con 15, que puede disparar algo. Esto es un francotirador. Y el francotirador, si le puedo... El francotirador. A ver si te pones por ahí. Vale, está bien, no pasa nada. Tranquilo. No pasa nada. Centrate en la vista. ¿Cómo centro yo el personaje? Ah, esto es para pasar al siguiente. Vale, ok. Un segundo, ¿eh? Vale, el robot es a lo último. Tengo que mover gente por acá. Vale. El problema de este tipo es que... Tiene escopeta. Y es un problema la escopeta. Vale, obviamente que la granada no llega, ¿no? No, ni pedo, si no la... Vale, esta chica nada. Vale, ¿y con vos qué hago? Con vos, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, vos. Punto número uno. A vos te quiero... A ver, acá tenemos 1, 2, 3 soldados. Y acá tenemos 1, 2, 3 con este y 3 con este. Están en el medio. Vale, no sé dónde te voy a necesitar.
Mira, vos venite acá. Coleto. Sí, no importa. Te quedas ahí. Vos te venís acá. Abrimos el inventario. Ok. Cerramos inventario. Y te voy a dejar, por ejemplo, por acá. Ahí está. Y pasamos todo. La chica, lo que voy a hacer es lo siguiente. De momento, como no lo hace uno. Ok. No pasa nada. A ver, yo no quiero que mate el robot. Porque si mata al robot. Ah, mira, se cura. Inteligentes. Te van a pegar un tiro en el ojete, boludo. Que lo sepas. A ver, el problema es que yo, si disparo con el. Con el robot. No sabía que te podía subir ahí. Buena. No sé, no asciende. El robot no asciende. Y yo lo que necesito es que me asciendan los. Vale, tiene 13. Vale, ok. A esa no la puedo mover. 28, 28. 30, 30, 60. No, pero no puedo hacer dos de 28, ¿no? No, no puedo hacer 28. Toma. Vale, y ahora este. Si lo muevo acá, me quedan 41. Y le puedo hacer un tracatrac por atrás. No, tracatrac por atrás no puedo. Puedo mover ahí, me queda un 0. Bien, gracias. Ahora vuelvo, muchacho. Que me tengo que encargar del otro. Vale, vos te venís acá. Vos venís acá a la nave. Abrís acá. Tirás esto al suelo. Tirás esto al suelo. Tirás esto al suelo. Cerramos. Y te me vas a poner acá con 42. Disparas para allá. Vale, tenés 42. 20 y 20. Voy a hacer dos disparos de 20. Vale. Espero que no le pegue al robot. ¿Quedó en 11? Vale. Bueno. No, no tengo otro. El robot estaba ahí para eso. Para vigilar. ¿Podía haberlo matado a la chica? Sí. ¿La mató a la chica? No. Vale, te voy a meter acá. El otro sniper. Vale, el problema es que esto. ¿Me entiendes, no? Esto es una escopeta. Y como la escopeta no. Si no te pego de cerca, no. Vale, el otro sniper. No sé dónde está el otro sniper. ¿Puedo llegar hasta acá? No, no. Se va a quedar en uno. Bueno, como que no. Demasiado. ¿Y puedo disparar con esto? Evidentemente. ¿Y con esto? No, tampoco. El otro sniper está acá. Ya, mira, me olvidé. Tenía, es buena, ¿eh? Es buena. Es buena. Ya. Y voy a poner el otro sniper acá. Espero que no me mate. 31, nada, pasó todo. No, no, no. No me acuerdo del otro sniper. Guau, guau. Guau, guau. ¿A quién le dispara? ¿A quién le... Estos me van a traer problemas. Ya te lo digo yo. Que me van a traer problemas. Ya te lo voy avisando. Ya te lo digo yo, que me van a traer problemas. Ya te lo digo yo. Acordate lo que te digo, ¿eh? Acordate lo que yo te digo.
Mira la nave, qué pequeñita que es. Es re pequeña la nave. Yo pensé que era más grande. Te juro que pensé que... Aturdimiento. Te juro que pensé que era más grande. Vale, este tipo tiene que venir acá. Le quedan 19 para disparar. No, es mucho. A ver acá. 32 con 32 puede disparar. Con 29 también. Vamos a intentar. Ya. Listo. Listo. Ponete ahí. Correcto. Vos. Ponete ahí. Momento, dame turnos. Vale, vos estás ahí. Así que a vos te voy a meter por acá. ¿Llegás por acá, papi? Cole, pues. Así me gusta. Como tiene que ser, viejo. 27. Perfecto. ¿Vos, sniper? 51. ¿Cuánto tiempo tenés? Sí, 51. Sí. Yo creo que lo tenés que matar, ¿eh? De un disparo. Vale, no te preocupes. La próxima será. Si hay próxima, ¿eh? Claro, evidentemente. Y... a ver, acá. ¿Me puedo poner acá? 56. Soy horrible. Vale, y... 54, es que no. No, 54 a mí no me conviene. Vale, ok. Protégete, papi. Sí, porque... no, hay que protegerse, porque si no... vos te vas a poner acá, mira. Ahí, ahí está. Vos, estás a tomar por culo. Básicamente a tomar por culo. Básicamente. Listo, perfecto. ¿Todos movido? ¿Todo movido? ¿Todo moribundo? No, el robot. Ya, pero el robot, ¿sabes qué pasa? El robot no quiero que dispare. Porque el robot me sirve de reconocimiento. Me sigue el reconocimiento. Ah, y otro, mira, guacho. Murió el motochoco. Casi le pega, boludo. Murió el motochorro, boludo. Vale, vos. No, vos. No, ¿dónde está mi... ¿dónde está mi? Ahí está. Mira, vos te pones acá. Ahí está. Le damos con el 19. Y le damos... no, acá. Y no sé qué va a pasar. No, no. Vale, 33. 33. Y dale, a ver. A ver qué onda. Espero que no te... ah, ese es un pelotudo. Yo no me puedo fiar nunca de esta gente. Nunca te fíes de un pelotudo. Nunca, jamás. Nunca te fíes de un pelotudo. Nunca te fíes de un gil. Listo. Puesto. Puesto. Ese me da igual, ¿eh? Vale. Francotirador. Vamos a intentar ahora, ¿no? ¿Un 80? Venga, va. Trompi. Muy bien ahí, monstruo. Muy bien ahí. Vos llegás ahí y con cero. Y dale. Muy bien. Arrimando el pecho, como siempre. Vale, vos, 45. Venga, ¿podés? No, no tenés tiro. Vale, perfecto. ¿Vos quién sos? Ah, vale. Vos sos el francotirador. Me llega acá y dale. Vale, otro menos. Permiso. Y la granada. ¿Me llegará la granada ahí? ¿El coche? Casi. 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 No tiene fuerza también, boludo. No tiene fuerza también, boludo. 37. 40. No tiene fuerza también. Ahí va, agarra la bola. ...41 le queda.
Epa, la, la. Momento, ¿eh? Siempre tengo el robot, ¿vale? Y... ¡Ah! Siempre tengo el robot. No se preocupe que tengo el robot. Lo tengo de... Lo tengo de... ¿Ya está o tengo que entrar al... coso? ¿Ya está o qué? ¿No? ¿Tengo que entrar a la nave? Obviamente el que va a abrir la nave, la puerta de la nave, soy el robot, ¿no? Muy bien. Usted acá. Ahí. Usted acá. Vale, ahí. Usted. Venga, acá. Venga, adentro. Venga, adentro. Adentro, corran. Animalicos. Vos, inútil. No creo que haya más nadie en ningún lado, ¿no? Vos, venga, va. Adelante, Gasti. Corre, Gasti. Paso tú. ¿Qué pasará cuando abra la puerta? Nadie sabe. ¡Oh! ¡No! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Mira el bicho que tienen, boludo! ¡Hostia puta! ¡Qué hijos de puta que son, boludo! Pero en un momento, ¿eh? Voy a intentar esto hacerlo bien, ¿vale? No tengo ángulo, ¿no? Hijo de puta, mirá el bicho que me pusieron ahí, boludo. Ala, me mataron el francotirador, boludo. Me mataron a Skyman. Vale. A ver, les comento. Este bicho que está acá. No puedo hacer 23, 23. Thank you.
Vale, un momento, ya les cuento, ¿eh? Ustedes recuerden, ¿ven? Ese cerebro que está ahí, ahora les cuento. Wow. Esto es un peligro, ¿eh? 48. No me jodas, tío. Ah, bien. Vale, les comento. Ese cerebro, ese es un alienígena que pertenece al XCOM 2 de Terror from the Deep. Es un alien que no disparaba. Es un alien que tenía mucho tiempo para moverse, muchísimo tiempo, y cuando tocaba a uno humano lo convertía en un zombie. Y automáticamente en dos turnos se volvía a convertir en tentáculo. Y perdías al hombre y ganabas encima a un alienígena. Entonces cuando lo vi me pensé que era lo mismo, pero acá me encontré algo distinto. No se movió y disparaba. Tengo que, ahora sí lo voy a dejar acá. Tengo que hacer, tengo que pensar tranquilamente. Tengo que pensar tranquilamente cuál va a ser el equipo que yo voy a formar en armas.